¿Qué onda, collectors? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar mostrando esta figura del lobo americano en Londres de la marca NECA. Esta película estadounidense se considera del género de terror, pero la verdad es que durante la trama encontramos bastantes escenas de humor negro. Creo que de hecho eso fue lo que más me encantó de la película. Además, claro, de esta icónica e impresionante escena en la que el chico se está transformando en lobo mientras está en la sala, o sea, la primera vez que se transforma. Fue tan impresionante este maquillaje que incluso se ganaron un Oscar en esa categoría. Y ojo, antes del lobo americano en Londres no existía esta categoría en los Oscars. Esta película en la actualidad ya se considera de culto, así que si no la han visto, de verdad háganse un favor, búsquenla en Google o donde sea y la verdad les va a encantar. La historia va de dos chicos estadounidenses que son estudiantes, amigos y quieren conocer las partes principales de Europa. Van a dar primero a las afueras de Londres, en las que llegan a un tipo bar que se llama El Cordero Degollado. Bueno, ya con el nombre yo hubiera huido de ahí. Pero estos chicos entran porque tratan de refugiarse del frío y la lluvia y ven una estrella de 5 picos. Esto les llama muchísimo la atención y comienzan a cuestionar a los lugareños, los cuales se molestan por sus preguntas y deciden correr, diciéndoles cuidado con la luna llena. Así es, por desgracia, esa noche había luna llena, así que son atacados por un hombre lobo. Yo ya le di un vistazo a la figura por esta típica cajita de chip para poder ver la figura. Y la verdad es que está increíble. Es mucho más grande de lo que yo esperaba. Incluso la caja, yo esperaba que fuera más pequeña y delgada como las típicas de NECA. Fue muy aventurado que NECA sacara una figura de lobo americano, porque para los que han visto la película, en la mayoría de las escenas nos dejan al lobo a la imaginación. Como es típico de NECA, nos regala en la portada principal el póster principal de la película. Aquí vemos la luna llena, el lobo, el título y a los dos chicos que van caminando por ahí en las afueras de Londres. Aquí está la figura fuera de la caja. Solamente nos incluye un cambio de rostro y es todo. No hay más accesorios, pero no hacen falta. O sea, vean ese detalle de pintura y de esculpido. La figura incluye este primer rostro con el hocico cerrado. Y wow, o sea, ven ese detalle de los dientes. La verdad está muy, muy cool. Tiene articulación aquí, tanto en cuello como esta de bolita donde solo se coloca el rostro. Tenía dos piezas, que es como el pelito del lomo más la cara. Ya lo chequé y la articulación en esta parte delantera está muy padre, incluso bastante fácil de mover. Pero en las patitas traseras, las tres articulaciones que incluye son muy limitadas y un poquito duras. Pero no importa, yo estoy muy contenta con esta figura porque además del esculpido, el detalle de la pintura, estos detalles grisáceos, cafés, negros, que se repiten a lo largo del cuerpo, wow, o sea, la hacen lucir impresionantemente realista. Y ahora vamos a verlo con este otro rostro, que creo que es el que más me emocionaba. Todo sangriento y como en pose de ataque. Está impresionante. Ya toqué los colmillos, yo pensé que iban a estar picudos, pero no, es plastiquito, así que francamente no lastima ni nada. Pero el detalle del esculpido no deja de verse genial. Pese a esta línea, por ejemplo, que pues claramente se nota que es el plástico, ¿no? Pero eso no le quita lo increíble a esta figura. Aquí está en comparación con el Godzilla de NECA y pueden ver que es mucho más ancho incluso y largo que el mismísimo Godzilla, que creo que es de las figuras más pesaditas de NECA. Y aquí está parado junto a una figura de 6 pulgadas, que en este caso es Drácula de Yada Toys. Que bueno, se supone que en este mundo de la fantasía siempre andan de enemigos los vampiros y los lobos, así que juntos se ven impresionantes.
Yo sigo maravillada con este segundo rostro que incluye la figura. Definitivamente fue mi favorito. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos.